Segundo domingo de Cuaresma. Señor, tú eres mi luz y mi salvación. No me ocultes tu rostro. La liturgia de este domingo está iluminada por los resplandores de la transfiguración del Señor, preludio de su resurrección y garantía de la del cristiano. A modo de introducción, la primera lectura narra la alianza de Dios con Abraham, después de haberle profetizado por tercera vez una numerosa descendencia. Mira el cielo y cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Dios le señala la tierra que le dará en posesión, y Abraham, con humilde confianza, le pide una garantía de esas promesas. El Señor condesciende benévolamente y hace con él un contrato según las costumbres de los pueblos nómadas de aquellos tiempos. Abraham prepara un sacrificio de animales, sobre el cual baja de noche el Señor en forma de fuego, sellando así la alianza. A tu descendencia he dado esta tierra. Es una figura de la nueva y definitiva alianza que un día Dios establecerá sobre la sangre de Cristo, en virtud de la cual el género humano tendrá derecho no a una patria terrena, sino a la patria celestial y eterna. Sobre el Tabor, ante Jesús transfigurado con el Señor, una vez más se compromete en favor de los hombres a quienes presenta a su Hijo muy amado. Este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. Se lo entrega como maestro, pero en el Calvario se lo entregará como víctima. San Lucas precisa que la transfiguración aconteció sobre el monte mientras Jesús oraba. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó, y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Jesús permite que por un momento su divinidad resplandezca a través de las apariencias humanas, y así se presenta a los ojos estáticos de sus discípulos como realmente es, resplandor de la gloria del Padre, imagen de su sustancia. Contemplar el rostro de Dios fue siempre el anhelo de los justos del Antiguo Testamento y de los santos del Nuevo. Señor, yo busco tu rostro, no me ocultes tu rostro. Pero cuando Dios concede semejante gracia, no deja de ser más que un instante, que lo mismo que en la visión del Tabor. Está ordenada a robustecer la fe y a infundir nuevo valor para llevar la cruz. Junto al Señor transfigurado aparecen dos hombres, Moisés y Elías. El primero representa la ley, el segundo a los profetas. La ley que Cristo ha venido a perfeccionar. Los profetas cuya enseñanza y vaticinios han venido a completar y realizar respectivamente. La presencia de estos personajes históricos demuestra la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Su conversación se refería a la pasión de Jesús, y hablaban de su partida, que estaba por cumplirse en Jerusalén. Lo mismo que Moisés y Elías habían sufrido y habían sido perseguidos por causa de Dios, así también tendrá que padecer Jesús. La transfiguración es una visión de gloria que se entremezcla con diálogos de pasión y de dolor. Dos aspectos opuestos, pero no contrastantes, del único misterio pascual de Cristo: muerte y resurrección, cruz y gloria. La segunda lectura es una fervorosa exhortación a llevar con amor la cruz de Cristo, a fin de ser un día partícipes de su gloria. Muchos viven según os dije tantas veces, y ahora os repito con lágrimas, como enemigos de la cruz de Cristo. El apóstol se queja de los cristianos que entregan a los placeres terrenos, a las satisfacciones de la carne, con el pensamiento, preocupados solamente de las cosas de la tierra. Y he aquí que el apóstol toma el vuelo hacia la altura y nos recuerda la visión del Tabor. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. La transfiguración del cristiano será realmente plena solo en la vida eterna, pero ya se inicia aquí bajo por medio del bautismo la gracia de Cristo. Es la levadura que desde las entrañas nos transforma y transfigura en su imagen si aceptamos llevar con él nuestra cruz. Señor, busco tu rostro. Tu rostro deseo, Señor. Enséñame pues ahora, Señor Dios mío, dónde y cómo buscarte. Dónde y cómo encontrarte. Señor,
si no estás aquí, ¿dónde te buscaré ausente? Y si estás en todas las partes, ¿por qué no te veo presente? Mas, ciertamente, tú habitas en una luz inaccesible. ¿Quién me llevará e introducirá en esa luz para que yo te vea? Señor, enséñame a buscarte y muéstrate a mí, que te busco, pues no puedo buscarte si tú no me enseñas a hacerlo, ni puedo encontrarte si tú no te manifiestas. Oh Señor, que yo le busque deseando, que te desee buscando, que te encuentre amando, que te ame encontrándote. Unas veces gemimos, otras oramos. El gemido es propio de los infelices. La oración es propia de los menesterosos. Pasará la oración y vendrá la alabanza. Pasará el llanto y vendrá la alegría. Por lo tanto, mientras nos hallamos en los días de la prueba, que no cese nuestra oración a ti, oh Dios, a quien dirigimos una sola petición, y haz que no cesemos de dirigirte esta petición hasta que no logremos que se cumpla. Gracias a que tú nos la concedas y nos guíe. Una sola cosa pido, después de tanto orar, llorar y gemir, no pido más que una cosa. Mi corazón te ha dicho, he buscado tu rostro seguiré buscando, Señor. Una cosa te he pedido, Señor, y esa cosa seguiré buscando, tu rostro.